Es día viernes ya. Comienza. No, fin de semana. ¡Ah! Amigas, les cuento un chisme rápido. Aquí en la comunidad hay una alberca, ¿verdad? Que es donde van, sí, todos los que viven aquí. Hay dos, pero a nosotros nos corresponde esta. Y llegan emails de los chismes y de toda la información que ellos ponen. Y esta mañana que dice que la cerraron. Ya había pasado que la habían cerrado porque había como que un gas leak. Y ahora le llega uno a mi esposo que la cerraron. ¿Por qué? Porque se hicieron de la pupush. Alguien se hizo, yo creo un bebé o un chiquillo, I don't know. Se hicieron de la pupush. Y pues obviamente tienen, no sé qué van a hacer, si llenarla de cloro o tenga, no sé, vaciarla, no sé, porque eso sí, pues sí está, eso sí está, pues contamina todo, pues. Y yo dije, oh my goodness, ese es el chisme del día. Y no es payacho. Ahorita vamos a ir a que le hagan los exámenes a mi esposo de sangre. Vamos a ir a que le hagan los exámenes de sangre y vamos a ir a Casco por la comidita de mis perritos. Y después voy con mi mami a recoger mis patitas de puerquito que me hizo. Y a mi esposo le voy a hacer enchiladas. Ring. Y pues así, amigas, que tengan un día bendecido, chulo, precioso. Me puse mi playera que me compré porque a Marcito le gusta estos monos. Y ando bien cómoda yo en playeras, ya sabes. Pero bueno, que tengan un día bendecido, precioso, chulo. Y a comenzar con toda la actitud. Y dejar del día que Dios no los guíe. Sí, señores, todo con Dios, todo con Dios. Es más hermoso. Nada, pues, ¿qué se creen que llevamos de regreso? Nada más fuimos a Casco porque mis esposos se le olvidaron se nos olvidaron las formas. Entonces vamos a ir hasta mañana. Y pasamos por una tapioca. Bueno, este es Jasmine Green Cream Tea con lichi. Está deli. Y luego no había comida para mis perritos. Así que voy a tener que ir al ratito a Kroger por más. Porque no, ya no quieren comer de la seca, pura web. Y pues voy a tener que ir ahí. Mi esposo se pidió Thai tea. ¿Verdad? No, le faltó azúcar. Esa no está tan buena. Y compramos nada más en Casco palomitas. ¿Quero palomitas? Ah, no. No son quero. Son de esta. Compramos de queso y de caramelo. Unos de estos que ya no tenían, de los que a mí me gustan. ¿Se acuerdan? Unos chocolatitos negros que adentro tienen blueberries, creo. No había. Y compré estos $10 y no me gustaron. Y compramos café. Y fue todo. Pero bueno, ahorita me voy de volada con mi mami a recoger mis patas de puerco. A Mark no le gustan. You want some pig? No way. No me gustan. Pero yo me las voy a saborear delicioso con 3-4 tortillas. Tantita cebollita. Oh my god. No a toda la gente le gustan las patas de puerco. A mí me encantan las de puerco, las de pollo, todas. Todas las patas. Menos las mías. Tengo las patas feas. Ok, amigas, ahorita nos vemos. ¿Qué tal, lindas? Pues voy en camino por mis orejitas. No orejitas, por mis patitas. No tengo nada de hambre, pero para el rato yo sé que sí. Y voy a pasar a comprar las comiditas de mis perritos. Estaba ahorita tratando de contestar comentarios, amigas, porque pues es que sí las leo, pero yo siempre les he dicho que no me gusta poner nada más corazón y no contestar. Pero muchas personas me dicen que es mejor así, entonces trato. Trato de poner corazón y contestar a la misma vez. Y estaba leyendo los comentarios. Y algo que me llamó la atención es cómo todos pensamos diferente, cómo todos vemos la vida de diferente forma. Y no es la vida que te toque, es la persona que seas. Cómo seas tú. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo todo? Porque, por ejemplo, yo, amigas, yo amo mi vida. Yo amo
lo que Dios me ha dado hasta ahorita, todito. Yo amo estar en mi hogar, yo amo estar en la calle, yo amo estar con mi madre, yo amo estar con mis amigas, amo estar con mi esposo, amo estar con mis perritos, amo mi trabajo, amo todo. Y muchos van a decir, sí, porque estás más o menos económicamente, porque tienes esto. No, no es cierto. Y me quedé así profundizando. No es porque ahorita tengo todo, porque yo cuando viví en México, a pesar de que yo no tenía ningún lujo y que yo les he dicho todo lo que he pasado, yo nunca, nunca me fijaba en lo material, jamás. Yo era feliz a mi modo. Cuando, por ejemplo, yo estaba con esa persona que yo quería en ese momento, si él y yo estábamos bien, yo era feliz. Yo disfrutaba el bailar de los árboles, yo disfrutaba el irme a trabajar al tianguis, yo disfrutaba el estar en mi departamento que nos faltaba, o sea, que no lo teníamos así como que wow, mi papi nos daba lo necesario, pero yo disfrutaba toda etapa. Me sentía fatal cuando, pues, con la otra persona yo sufría, o sea, cuando él me trataba mal, pero de ahí en fuera, o sea, si yo estaba bien con él, yo todo lo veía hermoso. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, amigas, obviamente yo traía mucho dolor. Yo venía muy mal de mi cabecita y de mi corazón. Pero yo empecé a disfrutar. Y no teníamos lujos, porque ustedes saben que, o sea, mi mami, bendito Dios, vive bien. Pero no tiene lujos. O sea, vive bien, no le falta, tiene todo lo necesario. Pero no teníamos lujos cuando yo llegué aquí, o sea, y yo disfruté también. Entonces, a lo que voy es que es la persona. Muchas personitas por ahí me dicen que qué vida tan vacía, ya saben. Y yo sé que es un cierto tipo, un conjunto de personas que no quiero decir, pero pues ya sabemos por qué son así. Y yo digo, tan tontas somos muchas que nos fijamos en lo que las otras personas, o sea, tienen o dejan de tener, en lugar de valorar lo que nosotras tenemos. Si tenemos para un kilo de frijoles, qué padre. Si tenemos para un manjar, qué padre. Pero todo está en la persona. Y yo digo, ay, Diosito, gracias por... porque yo sé que es un don el ser feliz como sea, porque es un don. No todos tienen ese don. Y digo, gracias por darme eso, de valorar todito, de valorar hasta el último, la última mordida del taco de guavo que yo me disfruto. Yo valoro todo eso. Entonces, sí, a lo que voy es que hay que enfocarnos, amigas, en lo hermoso que es la vida, lo bondadoso que Dios es. Tengas mucho o poquito materialmente, pues estamos bendecidos. Mientras no haya enfermedades y todo eso, que eso es lo que te acaba. Y aún así, cuando se te presenta una enfermedad, sabemos que, pues, que Dios no abandona, que Dios está ahí. Y pues sí, amigas. Así que mi vida yo la amo de la forma en que la tengo. Soy muy feliz. Ustedes saben que tengo ahí el clavito dándome duro y dale de la enfermedad de mi esposo. Pero eso a mí no me impide el ser feliz. Eso no lleva toda mi ocupación ahí, porque pues yo creo en el Dios que me creo, en el Dios poderoso que tengo. Yo la verdad siempre he tenido lástima por ese tipo de personas, porque yo sé, amigas, yo sé por qué son así. Y bien dice el dicho, lo que habla Juan del otro dice más de Juan que algo así, que de uno. Entonces, yo veo dolor, coraje en las palabras de muchas personas que se expresan así. Yo siento feo. A mí no me gusta despertar ese tipo de sentimientos en nadie, porque pues todos somos bendecidos, pero no todos somos agradecidos. Y aquí, amigas, ese perrito negro, cada que paso me acuerdo cuando andaba vagando y que tenían ahí el cartelón de encontramos perro, y se quedaron con él. Yo creo ya no lo reclamaron y se quedaron con él. Siento bien bonito. Qué bonito que haya personas así. Le dije la otra vez a mi esposo, si yo no estuviera contigo, o sea, que yo viviera sola, ni con mi mami, porque pues tampoco, pero si yo viviera sola, yo sí me llenaría la casa de perros, eso sí. Preferiría tener la casa llena de perros, aunque no tuviera sillones, camas. Yo sí tendría como unos 10 perros
a lo poco. Unos días yo sería feliz. Pero pues mi esposo no quiere más. Pero bueno, amiga, ya me voy. Después del... No es choro. Ay, no sé si me vi borrosa, porque ya saben que esta cámara y no prendo la otra. No prendo la otra. Bueno, amigas, pues entonces ahí se ven. Pero sí, lo dulce me pone bien loco. Esto está hirviendo. Estamos a 108 grados. Ay, ya son las 20 para las 5 y tengo tantas cosas que hacer. Pero pues me tuve que apurar a lo que tenía que hacer. Voy a llegar a hacerle las enchiladas a mi esposo, a comer yo. Voy a bañar a mis perritos. Ayer terminé toda la ropa. Y voy a hacer es como un yogur. Según se supone que es con yogur de ese que no engorda y que Greek. A mí no me gusta. Entonces compré uno que no tiene tanta azúcar. Y ya van a ver cómo lo voy a preparar. A mi esposo se le antojaron los chetos. Pero ¿qué se cree? Que si compras una bolsa está en $5, $4.99. Y si compras 4 bolsas, te las dan a $1.99. Pues no. Voy a dejar 3 bolsas por $3. No. Y compré 4 de chetos. Mi esposo ayer tenía antojo. Dice, compra unos chetos. Nada como los chetos. No, a mí me gusta todo este mugrero. Fíjense que estos no me gustan con Valentina. A mí me gustan solitos. Con una cocota. Amigas, así como algunos ven lo feo, vean lo bonito. Ya no he tomado coca. Amigas, pues ya regresé. Estas son las comiditas que le han estado gustando mucho a mis perritos. Porque vienen... Bueno, ahorita se las voy a enseñar. Tienen arroz, carne... Y están más ricas. Compré de estas para mi experimento. Bueno, lo vi. Esto es para las tortillas, para ahorita freírlas. Mi esposo dijo que le trajera de esta y de esta. No sé por qué. Este nuevo sabor, vean. Vanilla bean. Al ratito me voy a hacer uno. Este es el que les dije para hacer lo que voy a hacer. Cero azúcar. Y vamos a ver qué tal. Compré 2 mangos con chilito para comérmelos con chile. Los chetos, duraznos. Este compré para mañana que vamos a hacer el garaje a beneficio de Doña Rosita para llevármelo mañana. Compré la papaya y estas son las cositas, los manitos de puerco. Y compré en Marshalls el shampoo de estos. ¿Qué fue eso, Pepe? Este shampoo. Estas que son para recoger, ya saben qué. $6. Pero son biodegradables. Compré este para mi carita, $6. Porque ya no tengo. Pero no quiero comprar buenos hasta que no vea qué es lo que me va a llegar en mi cajita de BoxyCharm. Este es el shampoo para estos. Compré este que es uno de mis favoritos. Y no tenían el grande. Y fue todo. Oh, no. Por aquí compré otra cosa para mi cara. Este. Y fue todo. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden. I'll follow only golden, golden. Golden, golden things. En mis dedos, en mis manos. For a moment like this, some people wait a lifetime. Wait, with me coke. For a moment like this. Miles in spring. Rainbow trout and hummingbird wing. Golden, I'll follow the golden. Miren las
las patitas de puerco que mi mamá me hizo, pero en chile rojo. Oh my god, se ven deliciosas. Mira. Amiguitas, pues ya quedaron listos. Ya lavé todos mis trastes porque ya saben que si yo no tengo aquí limpio no puedo comer a gusto. Me voy a ir a sentar. Nada más que quiero, obviamente, antojarles mis patitas en salsa rojita. Les tengo que echar tantito limón. Y miren, el momento de la chuda. Es que mi mami hace este chile, no les sé explicar, tiene un sabor bien rico. Les voy a decir que haga un video. Con doraditas. Sí, le hizo un poquito picoso, pero no mucho. Creo lo hizo con chile morita, no estoy segura. No saben ni lo que les espera a estos chapos. Lo voy a hacer de este lado porque allí se estanca mucho el la estufa, porque ay, como está grasosa. No puedo calentar agua, no me gusta que esté grasosa. Ahorita me voy a meter a bañar ya. Me voy a hacer un café con la de la nueva creamer. You don't want a coffee? Counting steps to the back porch.
amigas, pues ya terminé de limpiar toda mi cocina. Vean qué limpio. Voy a hacerle un té de eucalipto a mi esposo para que lo huela. Lavé todas las cositas de la cafetera porque ya tenía rato que no la lavaba. Y ahorita ya que estén secas, ya las voy a... me voy a hacer mi cafecito. Voy a sacar la ropa que tengo que llevar para mañana. Pero ya, esos son los trastos que lavé. Y ahora sí, dejen ir por una bolsa. Oh, ya no les mostré que mi esposo me compró mi... este... charm. Es Gucci. Y me lo compró de perrito. Esperen. Miren, amigas. Está bien, bien bonito. Ay, se desenfoca. Miren. ¿Será que me gustan los perritos? Ay, 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 qué cara tan triste, Dios mío. ¿Qué tienes, loco? ¿Qué tienes? Parecieras enojado. ¿Qué? ¿Qué tienes, loco? Cosita codita. Pues ya, ya quedé bien cansada. Ya escogí la ropa que voy a llevar. Ya limpié todo esto, como les digo. Ya lavé las camas de mis perritos y ya limpié el cuarto de los pelos. Y ahora me voy a meter a bañar porque mañana no me levanto temprano a bañar. Amiguitas, pues ya terminé de darme un baño mañanero. Baño mañanero. Mi esposo me preparó un cafecito porque quiero probar la nueva crema. Oh, delicioso. Y yo iba por mi Biblia y se me... Hard horse with his head down.